Hola amigos, bienvenidos a Catoliquillos, el canal de nuestro amigo Néstor. Mi nombre es Ricardo, soy uno de los integrantes de The Legion Channel y queremos hacer este video colaboración para nuestro amigo que nos ha invitado a responder estas 10 preguntas. Acá si escuchan algún ruidito es mi hijo que anda ahí haciendo sus travesuras y bueno, va a ser difícil hacer un video sin él. Así que bueno, los invito a tenernos paciencia también. Así que ahí van las respuestas a las preguntas. Bueno, me animé a evangelizar en las redes hace unos años. Empecé con este canal de Legion Channel para poder llegar a mostrar una cara de la Legión de María o dar otra imagen, ¿sí? No, de mostrar otro rostro por ahí de la Legión de María, más joven, más dinámico, ¿no? Que muchas veces hay como una imagen así de que la Legión de María es solamente para las personas grandes y que se la pasan rezando. Y queríamos mostrar otra imagen de la Legión, ¿no? Y animarnos también a difundir todo lo que es católico. La Legión de María está invitada a difundir todo lo que es católico, entonces nuestro canal empezó de a poquito. Y ahí lo que significa The Legion Channel para nosotros, o por lo menos para mí, empecé como forma de generar un espacio para que los jóvenes puedan expresarse, contar lo que hacían a sus papás o hacer algunos videos así como graciosos. Y después, bueno, le fuimos dando otro enfoque al canal que me pareció un poco más interesante, donde empezamos a hacer entrevistas, notas y mostrar lo que hacían otros legionarios. Mostrar otra cara, ¿no? que más activa, más dinámica, no solamente se la pasan rezando la Legión de María, sino que también hacen otras actividades misioneras muy interesantes, muy importantes para la iglesia, ¿no? En el servicio de buscar a las almas perdidas, a ir a las casas, ¿no? Casa por casa, ir, visitar, golpear y buscar que los hermanos reciban los sacramentos. Bueno, hace un montón de cosas la Legión. Entonces pasa desapercibida o a veces ignora lo que hace, y ni siquiera en la misma parroquia saben qué hacen los legionarios, ¿no? Porque solamente los ven reunirse, pero después la parte misionera la hacen afuera de la parroquia. Y entonces muchos ignoran todo esto, ¿no? Y entonces queremos mostrar otra cara. Y ahí empezó a tomarme más en serio lo que es el canal de Legion Channel. Bueno, tres virtudes que se me ocurren en este momento: paciente, tolerante, que se contrapone igual contra mis defectos un poquito, que ahora lo voy a explicar también. Y después, bueno, trato de ser pacificador, no sé cómo explicarlo en real, o ser positivo, no sé si es una virtud, pero trato de ser positivo, lo he aprendido con el tiempo, antes me costaba mucho también, pero de tratar de salir adelante o ver las cosas de... no como dramatizarlas o exagerarlas, ¿no? Ante algún problema, sino tratar de buscarle siempre una solución. Eso no sé si es una virtud, pero sí debe serlo, pero no me acuerdo el nombre ahora. Los tres defectos. Hay tres defectos. Bueno, a veces en ciertos debates o discusiones que he tenido con otros hermanos me doy cuenta que llega un punto donde quisiera ser más tolerante, más paciente también, y donde no lo soy a veces. O quiero buscar eso, ¿no? Soy muy orgulloso de lo que digo, lo que pienso, como que tengo mucho la razón, y ese es un defecto. Y después, obviamente, uno nunca deja de ser egoísta, siempre piensa en uno mismo. No sé si es algo general, particular, o no sé cómo explicarlo realmente, pero sí, debo tener más defectos, por decirlo de alguna manera, pero no los recuerdo en este momento, ¿no? También debe ser un defecto. Una vez discutido con algún sacerdote, me acuerdo, sí, un sacerdote monfortiano, hace muchos años, obviamente no voy a dar su nombre, donde me pedía que deje la Legión de María para dedicarme a otro grupo, un grupo monfortiano, un grupo juvenil monfortiano. Entonces yo no entendía por qué, ¿no? Entonces le pregunté en esa discusión que tuvimos, era por qué le parecía que no, que como la Legión había caducado, que no iba más, qué sé yo, no sé cuántas cosas, argumentos me daba. Y entonces le dije, ¿usted leyó el manual? Y no, me dice, el manual oficial de la Legión no leyó. Y me dice que no. Entonces ahí yo me dije, ¿cómo me puede decir un montón de cosas de la Legión si nunca se instruyó de lo que es la Legión de María? Digo, ¿no? Y bueno. Y después tuve otras discusiones, obviamente, porque uno discute, ¿no? Porque, qué sé yo, hay cosas que uno puede tolerar y hay cosas que no. Si uno confía, uno te invita a hacer un trabajo y atrás tuyo te envían personas para vigilar lo que vos estás haciendo, entonces no hay confianza y las cosas tienen que ser claras. Entonces eso obviamente me llevó a una discusión y le dije que si no confiaba, ¿para qué me pedía hacer un trabajo que después iba a mandar a otra persona a hacerlo atrás mío? Entonces no tenía sentido. Y bueno, esa fue la única discusión fuerte que tuve con un sacerdote. Nunca tuve discusiones así como así de debate, nada, ¿no? Siempre fui de hablar, sí, de compartir, pero nunca tuve esa discusión tan fuerte, nunca, ¿no? Uno se olvida, porque no quisiera discutir con un sacerdote nunca, ¿no? Bueno, uno de los consejos que le puedo dar a los sacerdotes para que sean mejor pastores, desde mi punto de vista, obviamente, si algo que he visualizado o he evidenciado, es cuando el sacerdote se diferencia de las personas delante de las demás personas, ¿no? Algunos saludas, a otros no.
He visto otros sacerdotes que sí tienen esa conducta, ¿no? De que yo tengo muchos sacerdotes amigos, gracias a Dios y a la Virgen, y ellos me tratan de manera amistosa, ¿no? Soy amigo de ellos, y lo saben, y lo sabemos ambos, ¿no? En manera privada, pero después delante de la gente me tratan como uno más. Y que me parece estupendo, a mí esa actitud de mostrarse como amigo de todos delante, y de tener sus amistades realmente, que las tengan, porque las tienen, pero que no la hagan tan notoria delante de los demás, ¿no? Igual lo dicen algunos, pero tratan... son amistosos con todos después, ¿no? Y no marcan diferencia. He visto como mucha gente dolida se aleja de la parroquia porque o tiene cierto resentimiento hacia el sacerdote porque tiene tratos diferenciales, muy diferenciales, ¿no? Va y saluda o abraza al lado tuyo. Me acuerdo de eso, pasaba antes, no sé si ahora, ¿no? Pero yo lo he visto, ¿no? Abrazaba al otro que estaba al lado tuyo, a vos ni siquiera te decía hola. Entonces decía, es un consejo que uno le puede a un sacerdote, ¿no? Delante de todos, por lo menos trate de saludar igual a todos, ¿no? Después... las diferencias siempre generan división, discordia, lamentablemente, ¿no? Los desafíos que enfrenta la familia hoy en día son múltiples. Abarca muchos puntos, pero especialmente creo que en la educación de los hijos, más que nada porque todo lo que es sociopolítico, cultural y todo lo que ha cambiado últimamente, más que nada por lo menos la programación de educaciones y en lugares así más urbanos, donde la educación ya queda exenta, ¿no? Queda exenta la educación religiosa, ¿no? Y todo lo que nosotros pensamos por convicción, por fe, bueno, queda descartado para ellos, y en el colegio le brinda otra educación a la cual nosotros tenemos que estar atentos para acompañar a nuestros hijos. Ese es el desafío más grande que también tenemos, dentro de todos los desafíos que podemos encontrar como familias, ¿no? Si algo que me encanta de mi familia, algo que me fascina de ella, es que están siempre, ¿no? La familia se sostiene, nos sostenemos mutuamente, rezamos, nos acompañamos en los momentos difíciles, tenemos nuestras discusiones, nuestras peleas, encontramos siempre problemas para poder ir sorteando con los hijos, que entre pareja también, con la pareja. Pero si algo que me gusta es esto de buscar salir adelante, buscar a Dios también en la familia y encontrar esos espacios para crecer y para querernos más, ¿no? Y cada vez que pasa el tiempo, más crece ese cariño, ese respeto, ¿no? Es algo que me encanta en mi familia, es llegar a la tarde, por ejemplo, del trabajo y escuchar a mi niño y a mi hija recibiéndome y a mi esposa esperándome con un mate, es algo re lindo, ¿no? Sin lugar a duda, hay cosas para mejorar dentro de la familia y por lo menos yo como papá, si algo que tengo siempre que mejorar es el tiempo que les dedico, ¿no? A veces uno estudia, trabaja, y además está en la legión. Yo soy youtuber, pero además de ser youtuber, soy legionario. Entonces te dedica un tiempo. También acompaño un grupo juvenil. Y entonces todo te quita tiempo para estar con la familia. Si algo que nunca tengo que descuidar es justamente el tiempo que les dedico. Estar con ellos, tomar, escucharlos, saber cómo están, saber qué hicieron en el día, saber cómo están en su colegio o en su jardín. Mi esposa también, ¿no? Cómo estuvo el día, cómo le fue, qué cosas pudo mejorar en sus cosas diarias. Bueno, y si uno no... Eso siempre siento que lo tengo que mejorar, ¿no? Y para estar más tiempo con ellos y darles, ¿no? Pero a veces me pregunto, ¿es mejor darle más tiempo de calidad, así en calidad el tiempo, que en cantidad de tiempo? Eso también. No, que el tiempo que pasemos, lo pasemos mucho, 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 mucho bien. Y como siempre digo, a mí es una de las cosas que más me gusta es generar este espacio dentro de la familia, que es el tiempo de compartir y no solo de pasarla bien, sino también de fe, de rezar, de oración, que a veces siempre falta, porque uno se dedica a divertirse, a pasarla bien y a veces se olvida, deja de lado a Dios. Y no, todo lo que es la vida espiritual en familia también es enriquecedora y nos ayuda a crecer como familia. Entonces, si descuidamos eso, también es algo que tenemos que mejorar siempre. Mejorar no descuidar, porque uno se achancha y lo deja de lado y después vuelve a retomarlo y así. Es como vaivenes, ¿no? Deja y eso es algo que no debería descuidar. A las parejas jóvenes lo que les puedo aconsejar es que siempre se den tiempo para conocerse, para saber quiénes son, qué les gustaría hacer, qué no les gustaría hacer del uno y del otro. El tiempo de noviazgo es aprovechar para conocerse a full y para saber qué quieren a futuro juntos, ¿no? Y estas decisiones que van a tomar juntos a futuro tienen que coincidir, tienen que haber un montón de cosas en común como para decir y tomar una sabia decisión a futuro, ¿no? Y no tener que llevar después una mala decisión, pero o arrepentirse a futuro. Entonces, lo bueno es el tiempo de noviazgo, aprovecharse para conocerse. El consejo del poder y saber que esas cosas en común a futuro puedan ayudarles
a vivir y profundizar su vida matrimonial en la fe, siempre desde la fe, ¿no? Y si buscan un novio, una novia, que sea siempre de la misma fe, que no se le complique a futuro el acompañamiento, ¿no? Mutuo. Bueno, espero haber estado a la altura del tag de las 10. Felicito a Néstor, como siempre, por sus ideas. Me parece genial el canal y las propuestas siempre del hermano Néstor. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado a hacer este tag. Como siempre lo digo, muchas bendiciones para ti, para toda tu familia, para todos tus amigos también, a todas las personas que te acompañan y te ayudan en esta tarea también. Y muchísimas gracias. Dios te bendiga mucho. Y como decimos nosotros, a Jesús por María y hasta pronto. Chau, chau. Mañana.